Creo que todos hemos pasado por ahí, todos. Y por eso hemos mejorado. Primero teníamos una línea de atención, abrimos una línea de atención telefónica de asistencia en temas de salud mental. Segundo, tenemos equipos de atención de emergencia a la casa, así como despachamos una ambulancia cuando alguien nos reporta que necesita ser trasladado a un hospital o tiene una dolencia física, atienden en las cuatro subredes de nuestra ciudad. Es un servicio que se presta para todas las subredes. Tenemos línea de atención de salud mental, ambulancias y equipos con psiquiatra, psicólogo, equipo médico de salud mental que va a atender las emergencias. Y también estamos mejorando el servicio en toda la red hospitalaria de las cuatro subredes. ¿Cómo llega una mujer a la manzana del cuidado? Llega, no necesita pedir cita, no necesita avisar, no hay un horario particular, llega. Que no importa si una mujer llega al centro de salud, o al colegio, o al centro comunitario, o jardín infantil, a cualquier sitio que llegue, toda la infraestructura social del distrito tenga en la fachada: somos parte del sistema distrital de cuidado, averigüe por los servicios aquí, toda. Esto es algo que vamos a ejecutar el año entrante para que la gente lo pueda ver físicamente y eso le ayude. Por supuesto, también la página del sistema distrital de cuidado tiene una página en internet, en la página puede ir. Buenos días, amigos de Canal F, mi nombre es Tatiana Otavo Herrera, soy representante de las organizaciones de cuidadoras y cuidadores del distrito, del sistema distrital del cuidado. Bueno, aquí hoy inaugurando la manzana de Usaquén, agradeciéndole a todos y a todas por este espacio de participación en el cual se van a beneficiar tanto mujeres en su gran mayoría y hombres también que realizan la labor del cuidado en Bogotá, que durante años se vienen solicitando estos espacios. Es una deuda histórica que se tiene para las personas que realizan el rol del cuidado. Gracias.